right there. And just where were you planning on going? This whole thing's turned into a friggin' mess. First time visitor, huh? Murphy Pendleton, un criminal condenado, es el protagonista de Silent Hill Downpour. Murphy ha estado encarcelado durante varios años en el Real Estate Prison después de robar una patrulla de policía. En busca de venganza por razones no especificadas, Murphy llega a un acuerdo con George Sewell, un guarda de seguridad en el Real, para que le den secreto acceso a un recluso, Patrick Napier, en las duchas de la prisión. Después de la brutal golpiza, comienza lo que sería su verdadera pesadilla. Algún tiempo después, a raíz de un motín en el Real, Murphy y otros pocos reclusos se han programado para ser transferidos a la prisión de máxima seguridad de Wayside. Los reclusos están acompañados en el autobús de transporte por Ann Cunningham, un guarda de Wayside que parece tener un desprecio particular por Murphy. La ruta del autobús pasa por las afueras del este de Silent Hill. Aquí, el camino de repente se corta en un abismo hacia la nada, lo que obligó al conductor a girar bruscamente, haciendo que el autobús se caiga por un barranco. Murphy continúa explorando las afueras de Silent Hill, donde frente a una antigua camioneta oxidada del 52 conoce a Howard Bloodwood, un cartero extrañamente tranquilo. Durante su breve conversación, Howard le dice a Murphy que todas las carreteras están cerradas y que la mejor manera de salir de la ciudad es a través del tranvía. De repente, Murphy vislumbra una misteriosa criatura en silla de ruedas en la ventana en una casa cercana. Al parecer, al no ver la figura, Howard se excusa para seguir entregando el resto de su correo. Un poco confundido, Murphy se dirige al abandonado Devil's Pit Stop Diner. Explorando en este nuevo entorno, Murphy se encuentra con The Void, que rápidamente absorbe todo a su alrededor. Al darse cuenta de que no puede luchar contra la entidad, Murphy huye y finalmente se encuentra de nuevo en la versión normal del local. Murphy examina la zona que rodea el restaurante y entra en una casa abandonada, donde encuentra a un compañero de prisión, Sánchez, atacando a lo que parece ser una mujer indefensa. Murphy interviene, pero la mujer resulta ser un screamer, que termina por matar a Sánchez. Después de cambiarse su uniforme de prisión, consigue un boleto para el tranvía que lo llevará al barranco de Devil's Pit, al sureste de Silent Hill. Allí Murphy conoce a G.P. Setter, un deprimido guía turístico de varias atracciones de la mina. G.P. le habla a Murphy de un viejo tren de vagones en las minas que lo llevará a la ciudad. En las cavernas, Murphy descubre un artículo de periódico que detalla un descarrilamiento de tren en Devil's Pit, que resultó en la muerte de 8 niños, lo que implica a G.P. Setter como el responsable. Poco después, Murphy encuentra a un G.P. suicida sosteniéndose sobre un barranco de observación y el jugador decide si consolarlo o burlarse de él. De cualquier manera, G.P. salta a su muerte. Murphy encuentra y enciende el tren, pero su viaje a través de la mina se convierte en un viaje infernal lleno de monstruos que tratan de matarlo. El tren se descarrila y Murphy pierde el conocimiento. Se despierta cerca de una salida, pero se encuentra con una ensangrentada Ann que trata de aprenderlo. Al hacer la detención, Ann inspecciona a Murphy y encuentra la insignia de luto. Ella se angustia al parecer haber conocido su anterior propietario. Cuando empieza a llover, se refugia en un edificio abandonado donde una radio cercana recoge emisiones de DJ Bobby Riggs. Algunas de las emisiones son solicitudes de canciones especialmente hechas para Murphy, mientras que otras son motivo de tranquilizar a alguien que está escuchando. Murphy se encuentra con Riggs, que inicialmente se comporta de una manera inusualmente casual, pero pronto empieza a hablar en voz baja como si alguien o algo los estuviera escuchando. Riggs revela que ha estado operando la estación de radio por un tiempo muy largo esperando ayuda. Cuando Murphy sugiere manipular el cableado del barco, Riggs dice que no va a funcionar, ya que la ciudad tiene reglas que deben ser seguidas. Antes de que puedan salir, Ann entra una vez más decidida a arrestar a Murphy. Sin embargo, aparentemente como un castigo para Riggs por romper las reglas, los screamers se emboscan en el estudio y lo secuestran a él y a Ann. Murphy se queda solo ya que el edificio sufre una transición al otro mundo. Huye del vacío y se encuentra con el Wheelman otra vez y termina por caerse de la parte exterior de la torre del reloj. Murphy despierta en una banca en el mundo de niebla y una vez más se encuentra con Howard, quien le da una carta solicitando su presencia en el monasterio de San María.
Murphy entra en el monasterio y lo encuentra en un estado muy deteriorado, así que debe tomar una ruta alternativa a la morgue. En el camino se encuentra con un niño pequeño en el otro lado de una puerta cerrada con llave. El niño se niega a abrir la puerta porque él cree que Murphy es el hombre del saco, ya que ha sido informado por una niña sin nombre que estaba llorando. La única manera de que Murphy pueda demostrar que no es el hombre del saco es si es capaz de recitar un poema que los niños del orfanato del monasterio rezan para que el hombre del saco desaparezca. Mientras se explora el monasterio reuniendo las piezas del poema, los flashbacks muestran que el hijo de Murphy, Charlie, se ahogó en un lago algunos años atrás. En el presente, Murphy vuelve a la puerta con el niño y trata de recordar el poema. Por desgracia, el verdadero hombre del saco aparece por detrás del niño y poco a poco se acerca a él mientras que Murphy lucha desesperadamente por recordar los versos. Murphy es capaz de recitar la mayor parte del poema, pero el hombre del saco mata al niño antes de que pueda terminarlo. Finalmente, Murphy termina en la morgue con la monja de la entrada de pie junto a una camilla cubierta. Murphy le pregunta por qué le está haciendo esto y en respuesta la monja con calma le informa de los peligros de la venganza y la ruta que Murphy se ha fijado por seguir ese camino. Murphy admite que lo que hizo a Patrick Napier no resuelve nada, pero aún así intenta racionalizar su conducta. Murphy observa una llave con un llavero de plata que tiene la etiqueta Libertad en el cuello del hombre de saco, la cual coincide con la descripción de la llave del bote de Riggs. La monja le dice que es suya si la quiere, pero si solo acepta al hombre del saco como suyo. Murphy toma la llave, lo que despierta al monstruo. El monstruo ataca a Murphy e inmediatamente se transportan a un área boscosa al lado de un lago. Ambos pelean y Murphy termina por matar a la criatura. Charlie aparece y felicita a su padre por derrotar al hombre del saco. Murphy le dice que no importa, pues esto no lo traerá de vuelta, a lo que Charlie le consuela diciendo que no fue su culpa. Ahora que Murphy tiene la llave del bote, escapa como puede del monasterio a través de las alcantarillas hasta llegar a los muelles. Una vez que llega, enciende el bote y se aleja de Silent Hill. De repente, Anne aparece detrás de él apuntándole con una pistola ordenándole que dé la vuelta al bote y regrese a Silent Hill. Murphy se niega a regresar y le dice, puedes pegarme un tiro si quieres. Anne lo hace. Murphy se despierta dentro de una celda de prisión en la prisión Overlook con el Wheelman sentado justo fuera de la celda observándolo. Después de unos segundos las puertas se abren permitiéndole a Murphy explorar la prisión. Murphy finalmente llega a las duchas. En el interior hay 4 marcadores de una escena del crimen que señalan un charco de sangre, un cuchillo de prisión, una placa de policía de luto y una bolsa de evidencia de la escena del crimen. Murphy encuentra otra sección de las duchas con un cuerpo metido en unas bolsas. Cuando Murphy se acerca al cuerpo, el mundo que le rodea se transforma en el otro mundo. En el interior, rodeado de plataformas y celdas de prisiones, se encuentra con una versión mucho más grande de Wheelman que ha estado siguiendo a Murphy a lo largo del juego. Después de que The Wheelman es derrotado, Murphy se encuentra de nuevo en las duchas con la versión débil del monstruo muerto a sus pies. Anne entra y se horroriza de lo que Murphy ha hecho. Confundido, Murphy mira hacia abajo y se encuentra con que en lugar del cadáver de Wheelman se encuentra el cuerpo de Frank Coleridge, un oficial de policía amable de Rael que había advertido insistentemente a Murphy de no socializar con Seward. Un flashback revela que cuando Murphy se dirigió a las duchas en la noche del motín en la cárcel, armado con un cuchillo de prisión escondido detrás de su espalda, Frank Coleridge fue el que lo esperaba. Coleridge le dice a Murphy que Seward se suponía que debía reunirse con él allí antes de darse cuenta de que Murphy ocultaba algo detrás de su espalda. Seward entra en la habitación e intenta convencer a Murphy de que mate a Coleridge y cumpla su parte del trato, mientras que Coleridge intenta convencer a Murphy de soltar su arma. De vuelta al presente, Anne revela que Coleridge era su padre. Ella le dice a Murphy que era un buen hombre y que lo idolatraba, incluso siguiendo sus pasos para convertirse en policía. Después de que Frank Coleridge fue atacado, cayó en un estado vegetativo, teniendo que depender de una silla de ruedas y apoyo hasta el día de su muerte. Debido a que en este momento Anne no se da cuenta de la participación de Sewell en el asesinato de su padre, le dice a Murphy que cada vez que miraba a su padre en su estado físico deteriorado, ella solo vio a un monstruo, que era Murphy. Murphy se transforma en el hombre del saco mientras ella explica cómo tuvo que mover los hilos, pedir favores y hacer cosas enfermas a fin de que Murphy fuera trasladado a la prisión donde ella trabajaba, probablemente para poder matarlo ella misma. Después de concluir su discurso, Anne le dispara a Murphy, quien le persigue en su forma de hombre del saco. Dependiendo de si el jugador sobrevive a este encuentro o no, junto con las elecciones morales que ha hecho durante el juego, y si decide matar a Anne o dejarla vivir, varía la conclusión de la batalla y el destino de Murphy. En este final podemos ver a Murphy negándose a asesinar a Frank Coleridge, luego Anne lo perdona,
Ambos se transportan hacia la orilla del lago donde Anne se comunica con un agente policía y le dice que Murphy está muerto. Murphy entonces huye libremente. Tom Hollett, uno de los productores, declaró que este final es el único en el que Murphy no mata a Napier, con lo cual es un hombre libre y sin crimen alguno. Para conseguirlo, ayuda a subir a Anne, no burlarse de G-Bay, no matar a Anne y no matar muchos monstruos. Al igual que el final, perdón, Murphy se niega a asesinar a Frank y Anne lo perdona, solo que esta vez no lo da por muerto y únicamente lo deja escapar. Murphy se despide diciendo que tiene otro lugar al que ir. Luego vemos a Anne recorriendo la prisión y ocultando una pistola en su espalda mientras habla con Sigurd. Para conseguirlo, ayuda a subir a Anne, búrlate o no de G-Bay, no mates a Anne y mata suficientes monstruos. Murphy asesina a Frank y luego se dispara a sí mismo. Despierta en una celda y afuera se puede ver al hombre en silla de ruedas pasar y mirarlo. Luego se marcha, la puerta se abre y Murphy ruega pidiendo que esto se detenga. Para seguirlo, deja caer a Anne, búrlate de G-Bay, mata a Anne y no mate demasiados monstruos. Murphy es condenado a muerte por asesinar a su hijo luego del divorcio con su esposa y por asesinar al oficial Frank Skolevich. Sigue le pregunta cuáles son sus últimas palabras, las cuales son: nos vemos en el infierno, chaval. Y vemos como a través de inyecciones Murphy es ejecutado. Entre el público presente se puede ver su esposa Carol. Para conseguirlo, deja caer a Anne, búrlate o no de G-Bay, mata a Anne y mata suficientes monstruos. En este final podemos ver a Anne Cunningham despertándose dentro de una celda. Un oficial se le acerca y la despierta diciéndole lo mismo que nos dice el oficial Sewell al comienzo del juego. Luego se puede apreciar que ese oficial es nada más y nada menos que Murphy Pendleton. Para conseguirlo, déjate morir en el último encuentro con Anne. Murphy se arrastra cavando un túnel con una cuchara y al salir en una habitación a oscuras se sorprende al escuchar sorpresa. Las luces se encienden y se puede apreciar a un montón de gente quienes le están preparando una fiesta de cumpleaños sorpresa. Al final aparece Pyramid Head que corta el pastel con su gran cuchillo partiendo toda la mesa. Es aquí donde se puede ver a varios personajes de anteriores entregas, principalmente de Silent Hill 2 y Silent Hill 3. Además de los personajes de Downpour, entre ellos enfermeras, James Sunderland, Heather Mason, Mary Sheffer Sunderland, Laura, Anne Cunningham, Bobby Riggs, Charlie Pendleton, Sewell y Frank. Ese es el final secreto y humorístico del juego. Este final solo puede ser desbloqueado en una segunda partida completando la misión secundaria investigando el pasado. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Baby Peace.